Mi nombre es Héctor Vilches, soy profesor. Mira, qué interesante, profesor. Profesor, ¿usted qué le parece que Nueva Unión esté haciendo estas casas abiertas donde la gente de la comunidad se informa de cómo van los procesos del proyecto y también puede hacer preguntas, consultas? Bueno, me parece bien, porque muchas veces estos proyectos tienen dos opiniones, quién las genera y quién las recibe. Esta consulta está bueno para preguntar, para averiguar, para interiorizarse de lo bueno y lo malo que puede significar un proyecto de esta naturaleza en nuestra provincia. De acuerdo a lo que ha observado, lo que se ha informado, ¿qué ha podido rescatar? Bueno, lo que en la ronda acá que están presentando los profesionales, podemos ver que se ha tratado de mitigar en lo posible todo daño medioambiental. No sé cómo estarán las conversaciones con la etnia indígena de la zona, y también tengo la impresión de que por la ubicación, por el sector donde se van a realizar los trabajos, no presenta un peligro como Pascualama, que está en la cuenca viva del Valle del Huasco, que cualquier cosa que para el interior es difícil precaver. ¿Su nombre? Carlos Olivares. Don Carlos, ¿qué le ha parecido este trabajo que está generando Nueva Unión como información a la comunidad de las casas abiertas? Para mí es fundamental toda la información que proviene de este proyecto minero, ya que se está haciendo de buena forma para que la gente se informe de buena manera y que las cosas caminen en la dirección que todos nosotros en esta zona, y que todos especialmente Vallenar, en la provincia del Huasco, se hagan con claridad, y que este proyecto sea lo mejor, que tenga tremendos dividendos para toda la población de la provincia del Huasco. ¿Qué ha podido rescatar de esta casa abierta en la cual la comunidad ha podido informarse bien de cómo va este proyecto y a la vez hacer las preguntas pertinentes, que son dudas a veces? Eso es lo mejor, es la información. La información es fundamental para que las personas puedan, en lo posible, darle realce a este nuevo proyecto que nos va a beneficiar a todos como provincia del Huasco y como región de Atacama. ¿Cuál es su nombre? Hugo Grange y Godoy. Considero que esto ha sido lo mejor dentro de lo que he visto de los proyectos que ya han trabajado anteriormente, pero este me ha interesado bastante, porque yo personalmente he participado con ellos directamente a través de la institución que yo represento, que es la Asociación de Fútbol de Vallenar, y eso nos ha permitido que nosotros hemos tomado bastante conocimiento al respecto de este proyecto. Lo que significa en realidad, en forma especial, para el trabajador, para la ciudad, eso en realidad me ha impactado demasiado, en el sentido de que si un año, dos años cuesta, pero el tiempo pasa y no vamos a saber ni cómo y cuándo esto se va a llevar a cabo. Y ellos, lo más importante es que ellos han tomado todas las situaciones de las medidas ambientales, y ellos ya le han permitido que a todas le han dado ya el pase, como digamos, para que empiecen a funcionar. Y eso permite de que esta empresa va a trabajar en forma derecha y va a ser un buen sustento para la tercera región, digamos, no solamente para la provincia del Huasco. ¿Cuál es su nombre? Héctor Arroyo Sangüesa. Don Héctor, usted es una persona entendida en la materia y en la minería, tengo entendido, me han informado por ella. 37 años trabajando en la minería. Sí, tengo entendido que es así la información. ¿Qué le parece esta actividad que ha generado de las quintas rondas abiertas, casas abiertas que ha generado Nueva Unión, con el fin de informar en qué etapa están, para que la gente se informe y pueda hacer consultas? Es una muy buena idea abrir a que toda la comunidad pueda conocer de qué se trata el proyecto, hacer consultas e interiorizarse de cuáles son
los resguardos ambientales que se están tomando para estos proyectos. En especial, digamos, en este minuto que se requiere mucha actividad en la parte de trabajo para todo lo que es el valle, yo estimo que es una sincera forma de participar a la comunidad y invitarla a que haga sus consultas, conozca el proyecto y ojalá se perfeccione y salga adelante. Necesitamos proyectos, hay que dar más trabajo a la juventud. Otra consulta, ¿qué le ha parecido a usted con, de acuerdo a lo que usted ha observado, lo que usted ha consultado? ¿Qué le parece, cómo está obrando Nuevo León? Mire, estoy muy gratamente impresionado por la receptividad de todos los expositores hacia las consultas que hace la comunidad, la parte de los resguardos, por dónde van a transitar, qué aspectos se tiene considerados con la comunidad. Es otra sensibilidad, me parece muy bien y ojalá continúen con esto y hagan estas presentaciones a las diferentes organizaciones. Ya hay organizaciones de la comunidad que quieren saber y que quieren participar para estar tranquilos de que estos proyectos van a funcionar bien como la comunidad lo espera. Progreso para todos. Bueno, estamos con Esteban Illanes, gerente de Comunicaciones y Relaciones Gubernamentales. Perdón, Esteban, gracias por el contacto con la provincia del Huasco. Cuénteme un poquito de qué se trata las casas abiertas. Bueno, la Casa Abierta es una forma de presentar información en forma bien pública y masiva a la comunidad sobre un proyecto terminado. Nosotros hoy día estamos empezando la quinta ronda de participación pública anticipada a través de estas Casas Abiertas. Esta es la quinta ronda, como decía, este proceso empezó en agosto del 2016, hace justo 2 años, la primera ronda la tuvimos el 27 de agosto del 2016 y bueno, estamos a 28 de agosto y estamos empezando la quinta ronda. Específicamente en esta ronda lo que queremos mostrar son los impactos que vamos a tener como proyecto en el medio ambiente y las medidas de mitigación, de compensación y de reparación que está proponiendo el proyecto a la comunidad. ¿Cuáles son las fechas de las otras actividades que se van a generar en la provincia del Huasco y en Copiapó? Vamos a estar 2 semanas en este proceso de casas abiertas. Tenemos hoy día esta en Vallenar, que es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a estar el próximo jueves, pasado mañana, el jueves 30, en Alto del Carmen, en el mismo horario, en el gimnasio Techado. El sábado 1 de septiembre vamos a estar en Maitencillo, entre 10 y 3 de la tarde, en la sede social de la Junta de Vecinos de Santa Rosa. El martes 4 de septiembre vamos a estar en Huasco, en el gimnasio Techado, también de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y el jueves 6 de septiembre estamos en Freirina, en el Salón de los Concejales, en el mismo horario. Finalmente, la última actividad de Casa Abierta va a ser en Copiapó, el viernes 7 de septiembre, entre 10 y 4 de la tarde, en el Hotel Diego Almagro, justo frente a la plaza. Don Esteban, un poquito resumiendo todo el proceso que lleva Nueva Unión en esta etapa, ¿en qué proceso se encuentra en estos momentos? Estamos avanzando en el desarrollo del proceso. Bueno, una de las partes principales para nosotros es precisamente este proceso de participación ciudadana anticipada para mostrarle a la comunidad los avances que tenemos como proyecto. Estamos trabajando en preparar y terminar el estudio de impacto ambiental para poder ingresarlo luego a evaluación. Eso estamos trabajando muy fuertemente en eso y parte importante es lo que estamos haciendo en esta, es lo que te queremos mostrar en esta quinta ronda. Y además estamos trabajando en los estudios de ingeniería para poder ir afinando todos los detalles del proyecto. Gracias. Gracias a usted.